relación con el senador Pedro Santa Cruz, miembro del Consejo de la Magistratura también y, como bien lo dijiste, Marcos, senador del momento. Queremos hablar sobre lo que anunció ayer durante la sesión y obviamente la repercusión que tuvo. Hoy en la Corte Suprema de Justicia, dice el presidente de la Corte, anunció que iba a tomar acciones legales, denunciarlo por declaración falsa, ¿verdad? No, denuncia falsa, perdón. Buenas tardes, senador Pedro Arturo Santa Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un gusto estar contigo, Lucas y Marcos, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí, el gusto de gracias por atendernos, senador. Ya tuvo la repercusión por parte del presidente de la Corte, César Dice, donde dice, él niega categóricamente que forma parte de un sector en el jurado que aprieta a jueces y fiscales, y anunció que iba a denunciar eso ante la fiscalía por medio de sus abogados. ¿Ya está enterado de eso? Sí, estoy enterado. Puedo hacer todas las denuncias que quiera. Mira, en general, yo cuando juré y entré en el Consejo, juré transparentar todo. ¿Qué te más dicho? Y siguiendo esa línea, creo que todos conocemos, la gente que andamos en el jurado, en el sistema judicial, que es una realidad los aprietes que hay del jurado judicialmente magistrado. Época de González Dárez, y eso funcionó así, en todo este tiempo. Y yo sostengo una situación de que, sobre todas las cosas, nosotros necesitamos, para tener un país creíble, para que puedan venir los inversionistas, que haya seguridad jurídica. Y con todas estas cuestiones que tenemos, creo que no tenemos esa seguridad jurídica. Y dentro de eso están los aprietes de la gente que está en el jurado. Yo sigo sosteniendo eso. En cuanto específicamente me refiero al doctor Dicen, yo sostengo, díganme si no es un apriete, ¿verdad?, tener a un hijo en el jurado de juiciamiento del magistrado, con un alto cargo, ¿verdad? Donde él es superintendente de Alto Paraná, ¿verdad? Sí. Es miembro del jurado y es miembro, es presidente de la mesa. Creo que es el momento de transparentar todo, ¿verdad? Y eso funciona así. Todos sabemos que es así en el, la gente que estamos en el sistema judicial en general, ¿verdad? Ese mote de apriete entonces viene por el lado de que su hijo está trabajando. Mira, ahí digo una cuestión. Sí. Yo también voy a hacer una denuncia penal. Sí. Mira, en su momento voy a hacer llegar a la prensa. Sí. La denuncia que voy a presentar. A mí nadie me corre con la valla, aunque sea presidente de la Corte. Puede tener ojos azules también. Y mira, yo siempre asumo lo que digo. Y dentro de este proceso, denuncié lo de Iscasi con Pablo Fretes, que le costó el cargo al doctor Fretes. Sí. Bueno, denuncié lo de Bogarín, la presidencia de Bogarín, tuvo que salir. Yo trato de dar informaciones que son ciertas. Senador, también denuncié la cuestión, sí, de la Corte, uh-huh, la institucionalidad de la Corte. Y creo que todo el proceso me dio la razón, ¿verdad? Senador, ¿podemos hablar por lo menos de
de un tiempo estimativo en el cual estarías presentando esta denuncia penal, no sé, ya después de las elecciones o en algún tiempo. No, en los próximos días, yo no me da tiempo a esto. A mí no me van a hacer correr con la vaina como quiso hacerme correr Eduardo Gonzalo. Y sostengo una cuestión. Sí. Lo digo públicamente. Sí. El doctor dice, llegó a la mano de Hugo Velázquez y Horacio Campos a la corte. Sí. Está dentro del 22 concursantes, está con un número 21. ¿Verdad? Y este me habla de integridad. No es así la cosa. Esta denuncia que vas a presentar, senador, ¿va a ser específicamente contra estas personas que mencionaste y vas a referir algún hecho punible en concreto? No puedo adelantar nada. No puedo adelantar. Vamos a darle a la prensa en su momento también esto. ¿Verdad? Y bueno, es lo que puedo decir, ¿verdad? No, repito. ¿Verdad? Mira, yo no tengo nada que esconder, hijo. Absolutamente nada. Mantengo mi forma de vida y estoy feliz. No me interesan los bienes materiales. Pueden irse a mi casa, que es una casa paterna. Siempre estamos en sucesión ahora con los hermanos. Hace 30 años viví una piecita, sigo viviendo, tengo un televisor, una cama. No tengo absolutamente, soy feliz así. Y esto no me van a correr con la vaina. Esa es la situación general, ¿verdad? Excelente, senador. Bueno, vamos a estar acompañando esto y en serio, en este país estamos cansados de los corruptos y los buenos no tienen por qué correr. Y todos tenemos que apoyar este cambio que se viene dando a partir incluso de la denuncia concreta que hiciste contra Frete y su hijo, y así se fueron y así les fue. Y bueno, estamos en un vientos de cambio en el Poder Judicial y hay que acompañar con fuerza y con vigor eso, senador. La admiración profunda de PDVSA hacia tu persona. Muchas gracias. Mira, yo no me voy a volver atrás. ¿Verdad? El doctor dice, aunque tenga ojos azules, sí, representar toda la denuncia que quiera. ¿Verdad? A mí no me hace correr. Yo pienso que me hace correr. Yo no tengo nada que esconder. ¿Verdad? Y voy a decir una cuestión. Imagínense. El presidente de la corte, ¿verdad? El miembro del jurado de juiciamiento le lleva a su hijo como director de contratación. Sí. Es superintendente de Alto Paraná. Y hasta los cabos ahí sueltos. ¿Qué encontrar? ¿Verdad? ¿Qué encontrar? Les pregunto, yo le hago una pregunta también. Sí, no, lo que pasa es que cuando uno empieza a atar cabos y por lo menos elementos de sospecha tenés, que generalmente los que quieren manejar el poder quieren manejar Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso es categórico, ¿verdad? No, digo nomás que en general estas personas están acostumbrados a utilizar el poder para callarle a la gente. Lo mínimo es nepotismo. Si no es un apriete llevarle a tu hijo en un cargo de dirección, el jurado le gusta que tu hijo sea director general adjunto a la justicia electoral en un lugar donde estuviste. Pregunto yo al doctor Lisa que conteste esa pregunta también. Ahora, cuanto menos ético no es, senador, por lo menos, ¿verdad? De entrada. No, ni nada. Acá es una cuestión, manejar la contratación, manejar el poder de ahí, manejar los expedientes, superintendente de Alto Paraná, ¿verdad? Es que no me hace poder y no llamarle por su nombre a las cosas. Así mismo, muchísimas gracias, senador. Fuerte abrazo. Listo. Gracias por el contacto, senador.
Usted está escuchando PDS. Pedro Arturo con H Santa Cruz, separado. Sí. Santa Cruz. Santa Cruz.